el tiempo. ¡Toma! ¡Me encanta la vida loca! Me gusta la vida loca. Me gusta la vida loca. Pero yo no soy loca, loco me tienes. Pero yo no soy loca, loco me tienes. Así es el amor, así es mi locura contigo. El amor es así, que te hechiza los sentidos. Qué bonito es lo que yo siento, no dejo de pensar en ti. Conmigo a lo que tú quieras, yo siempre estaré feliz. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú quieres? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! Así es el amor, así es mi locura contigo. El amor es así, que te hechiza los sentidos. Qué bonito es lo que yo siento, no dejo de pensar en ti. Con solo un besito tuyo mi corazón me hace tum, 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 tum. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú quieres? ¿Qué será? ¿Qué será que me tienes así? Que yo no salgo a bailar, allá al cine no iré. Allá a gozar no me voy. Y si no es contigo, es que no me doy un traguito. Porque no salgo solito, ay, yo no me voy para playa. Es que escondidas no me voy. Mamacita, mamacita, ay mamacita, mamacita, mamacita. Uy, yo solo te quiero dar un besito. Acá, gente, estos son los dueños del circo. Gracias por sintonizarnos. Esta noche tenemos un recuento bastante especial, inspirados en Techi, la hija de Tani Carlos Alfredo, que recientemente se casó. Entonces como que subía, mi amor, hablar acerca de los hijos fracasados de artistas famosos. Tenemos la hora cero, par de primicias y mucho más. Las mujeres brillan por su ausencia, pero aquí hay, mi amor, veneno de sobra. José Ángel, cuente. Mala, 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 mala. Qué bello. Ay, me encanta, qué bello. Escríbeme angelaramasirqueros.com. Está mi Twitter, arroba José Ángel M. Y el del programa es arroba Los Cirqueros. Usted no se mueva porque esto aún inicia. Saludos a toda la gente que nos sintoniza a través de Telemicro Internacional. Cuente todo, Enrique Crespo. Así es, bueno, aquí es la cosa. Y luego el Rubio Charlie. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Quiero mandarle y dedicar este programa a la gente del Ritmo de la Mañana, un programa de radio que ayer estuvieron hablando de nosotros muy bien. Así que, muchachos, muchas gracias. Ay, de verdad por darnos. ¿De verdad o de mentira? Sí, no, de verdad. Okay, dijeron que somos los matatanes de la farándula de la República Dominicana y no hay quien nos iguale. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Correcto. Y también pueden seguirme a Enrique Crespo 2 aquí en el Twitter. Estamos siempre en comunicación. Hay una campaña que quieren a los cirqueros 2 horas. Y yo siempre les digo, tenemos más cosas que hacer, así que relájense, que con uno es suficiente. No, además, la idea, la idea es que la gente quede con hambre también del programa, porque después va y se aburre. ¡Hambre! Por lo general, a excepción de mi amigo Pastrano, los programas de 2 horas aburren. No, menos el de Pastrano. Lo que pasa es que no queremos ser como Pastrano ni como Tania Báez. Okay. Que hartan a los 10 minutos de haber empezado el programa. El programa de Freddy también era medio aburrido. Y ya que menciona a Freddy, vamos a empezar con Freddy. ¿Le sube? Dale, a ver, cuéntemelo todo. ¿Cómo que hijos infames, padres famosos? Hay muchos. Estaba chequeando en la internet esta tarde también y estaba visitando el portal elmasvariado.net y salía una nota bastante interesante con relación a esto, que subí a darle un toque cirquero. A ver. Así que vamos a empezar precisamente con el hijo de Freddy, el esposo de Pamela, que el chico me cae súper bien, por cierto, pero no juntemos una cosa con la otra. Acá, póngame la foto para que la gente sepa de qué se trata, por favor. Es la idea, la sintaxis gramatical de la vaina. Él es Giancarlo Veras. Freddy, lo máximo. Oh, un dios. El hijo más fracasado y me mato, mi amor. En producción de televisión, en realización de películas, videoclip, lo que sea, porque tanto es así. Ajá. Que mira que Robertico, la película que él participó, lo maldijo y lo sacó del guión, del libreto. Él era el director. Sí, él era el director asignado de la película y Robertico, último momento. Por fracasado. No, me contaron que realmente Robertico quedó. Robertico tiene conocimiento de dirección de cine. Ajá. Y él dijo que el trabajo de Giancarlo era insuficiente, para no decirle mediocre. Pero Giancarlo no estudió en Harvard. No, espérate, no. En Harvard no dan eso. Ah, ok. Para no decirle mediocre, y lo sacó a última hora. Pero bien, hablando bien de ellos, no hay figura que tenga el apellido Veras Goico que se acerque más a la fama que tiene Ivonne cercano al tío. O sea, los hijos de Freddy, de verdad,
que no miren por Enrique, otro lado. Que no hables de eso. Mira que Fredín próximamente viene con un programa que no tienen cuarto para hacerlo, pero lo está joseando. Fredín me cae súper bien, pero si el pai no lo quería, Fredín, tú no puedes esperar. Bueno, que aprovechó la muerte del papá, linda. ¿Para qué? Subir. ¿Para qué? Claro. Seamos, ya no me da la oportunidad de nada. Seamos sutiles, hola. Seamos sutiles. Si no pegaron con el papá vivo, con el papá muerto feo. Bueno, se van a lanzar solo. Ok. Claro, doña Pilar y Pamela no lo permitirán. Acá. Ustedes sabían doña Pilar y doña Pamela no lo permitan. Ustedes sabían que el hijo de Luis Vargas, cambiando de personajes, es cantante. El hijo de Luis Vargas, el bachatero. Ajá. Yo no conozco a Luis Vargas. Conozco nada más a Luis Vargas. Pero canta con el mínimo. Hermano. Porque nadie lo conoce. ¿Quién más le va a dar trabajo? Nadie lo conoce. ¿Quién más le va a dar trabajo? Se me dio chévere, papito, no sé cómo se llama el sujeto en cuestión. No, porque más trabajo como cantante o como convero en la orquesta de su papá. Porque estás stripper y se acabó el problema. Pero pasemos otro caso, que este es demasiado infame. Yo pasemos no otro caso. Que tenía hijos. Vamos con un caso por excelencia que me sube, Rafaeli y Rafa Rosario. Ahí la fama va un poquito, porque Rafaeli no. Rafaeli sonó con la camisa muerta porque... La camisa negra. La camisa negra porque la comisión la había amardecido en esa época y casualmente le hizo una versión de esa canción de Juan. Se ha mantenido. Se ha mantenido Lido Díaz, Rafaeli. Habla ahora, calle para siempre, lambonazo. Picando aquí y no, fuera. No, pero yo te voy a decir algo. Es verdad. Ay, Dios. Vamos a estar claro en algo para que no hablemos plumas. No, burro, no, ya va. Vamos a analizar las cosas bien y vamos a hacerlas de manera seria. Si vamos a comparar la fama... ¿Y quién está haciendo las cosas de manera jocosa? Déjeme explicarlo. Si vamos a comparar la fama, que debe ser igual a la del padre, únicamente en la historia yo conozco a la de Enrique Iglesias con Julio Iglesias. Del resto no conozco a más nadie. Rafaeli es más infame que Rafa y que Toño. Pero no es tan desconocido. Rafael ahora está cantando con ¿Cómo te atreves? Y está pegado en la radio y está tocando mucho. Es un ring de los Rosarios. Sí, claro. Viviendo del padre y de la familia, pero está bien y válido. Entonces, es exitoso eso realmente. Bueno, estamos hablando de fama. Decir. De éxito, hermano. Pero tú, ustedes son demasiado lamones, parece que les gusta la peli. No, para nada, pero realista. Hay que ser realista. Vamos a ver con qué otro caso tenemos allí. Cállate, mira este. El hijo del coco. ¿Cuál de los más infames? Porque tú consideras al cocodrilo famoso. Next. El si dijeron que Rafael es famoso, hermano. No, bueno, acá para eso con un dedo. Rafael es más famoso que ese, que en el nombre me sé. No, Rafael es más famoso que el cocodrilo y que ese. ¿Por qué me quitaron al cocodrilo para el infame? No, dime. No, 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 ya va, devuelvan la foto anterior. No quiero el cocodrilo de mañana para decirme hermano, cosa. Hermano, hermano. No con el cocodrilo, amigo, que no es hermano bajo ninguna circunstancia. Al hijo del cocodrilo. Creo que yo no tengo envidia. Tú que tienes la posibilidad de ser ingeniero. Mi amigo. Usando el dinero de tu papá, que creo que... A ver. A lo mejor no le ha ido muy bien porque los programas que haces son una porquería. Pero ha generado un dinerito, no hay que negarlo. Bien. El cocodrilo, estoy hablando del cocodrilo. ¿Lo genera de la televisión? No sé. Dedíquese a estudiar ingeniería. Dedíquese a ser enfermero. Una vaina productiva, un maldito relajo. Mira, tanto gracias. Así que el quien le dio la oportunidad fue el marido de la Collado, de la Jennifer Collado. En pero ya va. En entretenimiento. Exacto. Vamos ahora a hablar de un famoso, Domingo Bautista. Obviamente uno de los animadores más famosos de República Dominicana. Y dentro de sus hijos, el que tiene la inclinación por la televisión ha sido Manny. Claro. Pero también es totalmente incomparable porque Manny nunca va a ser. En 40 años que tenga más de vida, va a ser parecido a su papá. Claro, no podemos igualarlo, pero Manny tiene si mucho tiempo haciéndolo. No se trata de igualar o de comparar con el papá, se trata de que su papá son famosos y ellos son fracasados. Pero tenía años en el espacio de su papá, ya tiene su proyecto, no se conoce tanto. ¿Su proyecto dónde? En el 9. No. Sí, el papá le dio una hora de la él. Por cierto, la semana que viene estoy invitado. Mira, vamos a hacer algo. Tú sabes que es terrible, de verdad. Y esto va con Stephanie Fatule, con Manny Peralta, con Joe Cocodrilo, etcétera, etcétera. Que te creas una figura pública, que te creas preparado, que te creas con carisma, que te creas famoso y únicamente dependas de que tu padre te pueda dar unos minutos en su programa. Si es maldito, pon tu programa para ti. Pero ya lo tiene. Perdón, Los viernes le corresponden a él. Oye, su programa de una forma propia. Tu papá no te va a dar viernes. Te dio el ahorita. Pero es empresario artístico también. El hermano Rancés. Y él también. Y lo contrató la señora Domingo Bautista, papá. Él también. José, sea, tú no, como que estás enamoradito de Rancés. Que no sé, ponga la foto de Rancés otra vez. Ese Manny, de ese Manny. No se ve mal, Manny. Está por cierto, mira, voy para el programa de Manny. Métete como modelo, Manny. La semana que viene. Suelta esa vaina, ese relajo, deja la cosa así. Bueno, estos fueron los 5 primeros. Más adelante, en el transcurso del programa, vamos a decirte 5 también fracasados con papás famosos. Vamos a otra noticia que se nos quedó ayer. Zúmbala.
La de, ay, Dios mío, la de Tania Báez. Esa. Mi amiga, ¿saben que mi amiga íntima de Twitter? Personal. Yo sigo a Tania. Porque las gorditas también tenemos derecho. No, a mí lo que me da, señores, me da risa, me da pena. Muchas cosas de lo que Tania escribe y josea y plagosea por ahí. Pero nos da vergüenza. Sí, sí. Pero la siguen. Pero vamos a hablar, claro. Yo sigo para comer boca. Porque me molesta. Porque ella plagosea muchas cosas para ahora, ustedes saben que hay una noticia que está circulando por todos los predios. Y es que Tania Báez, luego de que haya votado o de que su exnovio, un instructor, que lo conocí en un gimnasio, que era instructor y tuvieron amores por un largos años, sí. Este la votó a ella por una prima de Tania. Entonces, ¡oh! Aparentemente este bochito. ¡No! Sí, y lo, esto lo fue... pasa que Enrique la lanza sin anestesia, pero, ¿verdad? Sí, claro, la esto, prima le estaba cogiendo y esto marido. Fue por cara de libro, por el Facebook. ¿Cómo? El Facebook. Mi amor, cuereando por el Facebook. Recuerda que... Ah, pero esa es otra, porque la otra le pusimos unos mensajes de él. Ellos de es la prima. Otra tipa. La prima. La prima o la cuñada. Por una flaca. Ajá. Entonces se puso mala Tania y también el exnovio de Tania. Y dicen ahora que Tania se está dando un carajito como de 25 años. Qué perra, que Tania le está pisando los talones. Mira, a ver que te va a aplaudir una vaina, mi amor. Porque nada rejuvenece más a una vieja y gorda y a comprar un carajito, mi amor. En Estados Unidos le llaman cougar. No, ay, lo que pasa es que no, la traducción sería como puma, mira, al castellano. Yo no sé, ven acá, yo no sé a qué gimnasio vas tú, Tania. Pero al que vas, no te sirve. No, ya va, deja tu cambio. Perdón. Una foto de deja Tania saliendo en traje. Una pregunta. Estaba buena. Déjeme terminar la idea. Entonces, ven acá. Tu gimnasio no te prueba. Entonces, yo creo que el médico que al que tú fuiste, ¿verdad? ¿Al cual? Ajá, exacto. El médico esto que ponen a adelgazar y todo eso. Te digo, mira, tú tienes que buscarte... Al nutricionista. Al nutricionista, exacto. Un chamaquito para que quemes calorías. Porque la única manera... Es así, entonces también. No, va a perder muchas cosas con tu chamaquita de 25. Aparte de las libras, vas a perder también mucho dinero. Claro, el médico le dijo: tienes que igualarte a personas de tu edad. Fefita, Vickiana, tienen carajitos. Lo mantienen. Hermana, busca estos muchachos. No, lo que pasa es que, mira, yo te voy a decir: todos tenemos un almanaque y todos vamos a viejo. Mire, cuando yo tenga cáncer. Más viejo, más colágeno necesitamos. Y colirio. Cuando yo tenga la edad de Tania, señores, yo voy a querer un. Enrique tiene 20 años menos que Tania. Que bien a Satacuna también. No, entonces, yo soy con Nani. Por eso yo dije al inicio, cuando Enrique estaba diciendo la nota, informando que primera vez que quería aplaudir a Tania Báez, porque eso vale. Además, usted ha trabajado mucho, no para gastar su dinero como quiera. Con razón, Tania, y llevaba a Estefanía a la universidad. Y todo, yo quiero acompañarte. Te va a poder echar los compañeritos. Ahora lo que tienen que hacer son, miren, amigas de Tania, Milagros Germán. ¿A quién se está dando Milagro ahora? Que no se ha acabado, porque que va dando. Ni tampoco a Mario Peguero. Ajá, tampoco a Mario Peguero. Milagros Germán, Soy la Luna. ¿Y cuál es la otra amiga de ella inseparable? Ah, no, ya no está casada. Son y con esta soltera también. Sí. Búsquense su carajito también. Entonces, mira, entre... Hay problema en ese grupito. Entre Tania. Hay problema en ese grupito. Entre Tania. El temperamento. Zoila y Milagro le pagan el carajito a Ivón. No, entre Tania. ¿Por qué entre Tania. Óyeme, entre Tania Báez. Escucha, entre Tania Báez, Milagro Germán, Ivón Veras y Soy la Luna, ahí lo que sale por allá abajo son telarañas. Ay, Jacqueline Esteves. Es peor que Jacqueline, que tenía 6 años sin darle uso a ese asunto. Vamos con una recomendación, Arenga. Halloween, sale muy feliz, que es sabroso, como la varita de NJ acá. Odontológico de la doctora Oceanía Matos y sus chicas. Especial en blanqueamiento con sistema azul que no crea sensibilidad en tus dientes. El mismo día te vas para tu casa. No es un tratamiento que se haga en varias sesiones. Eso es una sesión, mi amor. Y sales de eso. 809-591-4559. Automayella, el parque vehicular más espectacular del país. Esperamos por ti porque tenemos ese vehículo. Te lo garantizo. Hermano, si usted va con poco dinero y usted dice, no, porque es que yo tengo muy poco dinero, vaya, porque es que se lo vamos a financiar. Usted va a pagar muy poco dinero mensualmente por ese vehículo que tanto necesita. Automayella en La Vega. Bullet Sport original y barato. Navideño, navideño, mi amor. Estos son los regalos de Navidad que Bullet tiene para ti.
los tenis Boseri por tan solo 1140 pesos. Los Jordan en varios modelos 1560. Los Nike Swift Classic 2030. Los Nike Rocky en extra especial. También los Reebok NPC con un precio supremo 1680. Y las botas y zapatos Timberland por 2120. En la Padre Castellanos número 276, esquina Yolanda Guzmán, en el ensanche Luperón, está Bullet Sport original y barato. Mi amor, Sergio Vargas se presenta en el Mauna Loa el próximo 10 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche. No te lo pierdas, un show sin desperdicio, un bolero y más de un cuento. Aparte de esa voz genial, esa música sabrosa, estará compartiendo con Irving Alberti un show de humor junto al boli presentación de Charmín Díaz. Recuérdalo, jueves 10 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche. Una noche romántica y divertida, un bolero y más de un cuento. Vamos me todos canse para allá, animación de la muñeca Charmín Díaz. Mi amor, Gold's Gym tiene resultados para ti y para todo el mundo. Cambia tu cuerpo, cambia tu vida en Gold's Gym. Mayor información acerca de planes y servicios al 809-549-4321. Venezolana en todos los sentidos. Atención, planifíquese. ¿Quiere visitar a su familiar en Venezuela? Aprovechen 2x1. Está vigente hasta el 30 de noviembre. Reservaciones al 809-540-8692 y mayor información a través de nuestro website www.venezolanaonline.com. Venezolana en todos los sentidos con el mejor servicio a bordo, la mejor puntualidad, mi amor, y también, por supuesto, los mejores precios. Silhouette, clínica estética. Te voy a hablar. En Silhouette nos diferenciamos porque no somos esteticistas. Todos y cada uno de las personas que hacen los procedimientos de embellecimiento son médicos. Atención, porque te voy a hablar de los tratamientos que tenemos en la área facial. Rehabilitación facial, rejuvenecimiento en todo el área de la cara. Bioplastía, nariz, mentón, arco mandibular, labios, peeling, quitamos manchas. También tratamientos contra el acné, fotoenvejecimiento, faciales, limpieza, hidratación, colágeno. Quitamos el láser de por vida, mi amor, con tratamiento, el vello con tratamiento láser, radiofrecuencia y mucho más. Además, el tratamiento de plasma rico en plaquetas, que se hace con tu propia sangre y eso. Mardito. Aquí en Silhouette sabemos lo que estamos haciendo. Dirección y teléfonos en pantalla. Hay muchos artistas ahora que están en la ciudad de Nueva York oseando, mi amor, y buscándosela. Lo que sea. Le llaman. ¿Cómo se llama oseando? Oseando, así. Oseando lo que sea. Exacto. Uno le llama, mira, qué bello. Ah, ese soy yo. Gracias, doctora Rosy, y Estetic Clinic. Ahora, lo que decía, trabajando, buscándosela, presentándose, haciendo giras, etcétera, etcétera. Entonces, Barbarita, que mi amor, debajo de las piedras, consiga a los artistas. ¡Barbarita! Otra vez. A mi hermano, a mi ídolo del a tu del, fantasía del erótica. A mi fantasía erótica, ah, el sujeto. Por cierto, tiene fuertes declaraciones el sujeto. Atención. Ah, que te van a emocionar con respecto al sexo. Ajá, es verdad. Acá, Barbarita. Ya yo lo conozco. Atención, esa parte la conozco. Acá, Barbarita. Vamos a ver. ¡Bandora! Gente, Ángel Luis de los Doña Cinco, 3000 Internacional, Dita 15. Me encuentro con el hombre más controversial de la República. El hombre que estaba con un día 15. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Está volviendo loco! ¡Con aceite! Yo no tengo aceite. Pues esos son Gucci. ¿Qué tú quieres que sea? Camus. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que viene? Viene por ahí la producción llamada ¿Quién sabe del amor? Sujeto 94 de la casa. Terminamos de grabar un video que se llama Todo eso por ti. Gracias a Dios la gente está aceptando de la producción Casa Grande. Tengo una casa grande, mamudate. Ya dile a tu marido, lo metimos. Ya tú no sabes del amor también. Y un sinnúmero de canciones que vienen por ahí. Un proyecto bien fuerte. David, cobraste en la casa. ¡Vamos! ¿Dónde está David? Tú cuando me hice la compañía. Y ahora récord. Cookie Drone de los míos en Santo Domingo. El estudio, la fiscalía estudio, y estamos bacanos. Y tú que eres mi hermano, que siempre está frío conmigo. Mira, acá, esto es que está ligado al dembow, al género urbano. De Ariño Castillo, el más bonito de los periodistas. Engaño.
tan bello que cada vez que lo veo me da gripe. De lo fiera que es, feo que es. Él dice que todo aquel, que toda persona que esté involucrada con el dembow, con el dembow, con esa música urbana, que tiene que ver con el narcotráfico. Son panameños, ¿me entiendes? Lo de género de dembow. Incluso yo me he tirado ahí también, yo he soltado para el dembow. ¿Qué es? Se ubique. Que se ubique. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, háblame de Omega, que se embaló para Ecuador. Omega, mira, Omega, yo te voy a decir la verdad, Omega es el artista más duro que ha podido existir en todos los tiempos. ¿Cómo? El artista más duro que ha podido existir en todos los tiempos. ¿Cómo? Lo dio sujeto, lo dio sujeto. Mira, mira, ¿cuánto vale todo vendido ya en Dominicana en diciembre? Yo tengo 5 días aquí y ya he tocado 4. Ay, Dios mío. No bulto. No bulto. Estamos en Vinti y está casa llena, papá. Mira, y en Santo Domingo ahora, ¿cómo está ligado? Tengo unos cuantos bailecitos ahí. Siempre uno pica en el área de uno. Si uno pica para acá, rompe para acá. Imagínate en el área de uno. Mira, que entonces esa foto que salió todo el mundo hablando, eso es un bulto de alguna gente. No, en realidad estábamos ahí en Boca Chica vacilando con un amigo mío y prendí un jet ski y salí del agua y me caí arriba algo para mí, pero no fue de que como dijeron, de que el sujeto se mató, pile gente. No, ni uso tampoco vaina para noticias, pues yo no soy en jet, yo no soy una vaina para noticias, pues yo no soy en jet, no soy un artista. Para ayudarte ahí. Mira, sujeto, la gente sabe que yo lo oye como que me dicen ahora, el seductor. El seductor, ay, Enrique. Es verdad, la mujer del sujeto. ¿Cuál es la mujer del sujeto? ¿Tú eres la mujer del sujeto? Sí. Es verdad. La de aquí, la de aquí. ¿Cómo que la de aquí? La de aquí. Tranquilo, esa es mi esposa. Pero te voy a hacer una pregunta, bien en serio, para finalizar la entrevista, que lo meto en la República. ¿Tú te atreves a hacerlo con un hombre en la cama? Oye, qué pregunta me hace, Lala. Ven, hámela de nuevo, ven, para que goce. Hámela de nuevo, ven. ¿Tú te atreves a hacerlo con un hombre en la cama? Hacerlo con un hombre en la cama. Yo le doy pileta, adelante quien sea. Pileta, adelante quien sea. Llévatelo, papá. Sí, me gustan los hombres, ¿y qué? Los hombres, ¿y qué? Pero tengo una mami. ¡Qué rico que se le habló a mí! Es aquí bastante. Mira, sujeto, ven para acá, porque no vas a hacer mucho baile. Todos los maricones van a ir detrás de ti para... Vaya. El dinero por eso. Bastante que cogió, sujeto. Claro que no. A usted se le olvidó que... Claro que no. Pusimos una foto suya en la cabaña. Yo soy pendejo. Mira, vale. Enrique. Oye, yo sabía que iba a salir esta vaina y no busqué la foto. Ese bimbolito, mi... No, tú estás equivocado. Bimbolito. No he terminado. Estás equivocado. Ese bimbolito que vimos en la foto cuando tú estabas dando estilla, mi amor. No sirve para la pileta, mi amor. Usted, si le gustan los hombres, va a hacer pase. Así que deje su cambio. Bueno, vamos a hacer algo. Mientras definimos el rol del sujeto, vamos a una pausa comercial. Entérate que Robertico amenaza ahora con otro rol. Y no es en la televisión. ¿Qué? Ni ¡pasiva! En el cine, ¡ay, mi amor! Y a ver ni llena Sahar al pueblo entero. Y la segunda parte de los padres famosos y los hijos fracasados. ¿Sabías qué? Después de la pausa. Acá. Te quiero para siempre, no importa lo que hable la gente, tú eres todo para mí. La vecina de al lado, ahora me saluda, y no cabe la duda que de mí se enamoró. La vecina de al lado, la traigo bien loca, salió de su boca que le gustó demasiado. Y yo haciéndome loco, miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo.
Automayella, el dealer de los dominicanos. De algún cambalache a Mampichesi y la va a tener que mudar. Eso es fácil, elevado. La voy a mudar con Fácil Comercial. Todo lo que buscas para amueblar tu hogar. Jefe, usted tiene mucho cuarto. Tranquilo, que aquí los precios no dan miedo. El que no compra en Fácil Comercial, una vaina mal. Y el que compra en Fácil Comercial, una vaina bien. Televisores, radios, estufas, neveras, lavadoras, maderas importadas, de todo. Rápido, barato y fiable. Fácil Comercial. No, manín. Mi lucha contra sobrepeso ha sido la más difícil de todas. En mi búsqueda me he sometido a múltiples operaciones hasta liposucción y nada. Por eso decidí cambiar mi vida y opté por la cirugía bariátrica con el doctor Edgar Leno. Su experiencia y la seguridad como profesional me dieron la solución. Perdí peso y lo mejor de todo es que no lo vuelvo a recuperar. La cirugía bariátrica como la banda, manga gástrica y bypass son la solución definitiva contra la obesidad. Cambia tú también. Para hacer un buen espectáculo es necesario sorprender al público, entregar el alma en cada canción. Es necesario estar preparada para hacer lo que sea en el escenario, dar lo mejor de mí y un poco más. Es necesario ser cómplices y hacer del jueves 3 de noviembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua una noche inolvidable. Los espero. Miriam Cruz, Es Necesario, el espectáculo. Jueves 3 de noviembre, 9 de la noche, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información y venta, 809-221-1414. Mi amor, ¿quieres muebles de calidad a los mejores precios? Pues anota bien lo que te voy a decir. Venta al por mayor y detalle de los mejores juegos de sala, de habitación, comedor, accesorios de lujo, modernas lámparas y diseños exclusivos, credencias súper modernas. Amuebla tu casa. Muebles de calidad deluxe te los ofrece. Toda la mercancía te la puedes llevar financiada y a 6 meses sin intereses, mi amor. Ya me pide información al 809-596-7100 o dirígete a la Autopista San Isidro, número 26, Santo Domingo Este. Ventas al por mayor y detalle en muebles de calidad deluxe. Más calidad por menos. Mi amor, esperen el mes de noviembre el complejo turístico más lujoso de la zona oriental. Bar, restaurante, cómodas y espectaculares habitaciones y la mega discoteca Azuka, la más esperada. Gran inauguración este 10 de noviembre con nada más y nada menos que la mega estrella Miriam Cruz, Ruina Nueva e invitados especiales. Para más información marca el 829-446-0564. Azuka se encuentra en la avenida San Vicente de Paul, número 106, en la zona oriental. Azuka. El envenenamiento progresivo por la deficiente eliminación de las toxinas del cuerpo origina infecciones, obesidad, artritis, infertilidad, prostatitis, migrañas, depresión, Alzheimer, impotencia sexual, envejecimiento prematuro y muchas otras complicaciones en los órganos y el sistema digestivo. Usa Desintrix Plus, desintoxicante y purificador elaborado con plantas naturales, de venta en el Centro de Salud Ramón Rosario y en los establecimientos de Óptica Isa. En Julio César Auto estamos de feria. Compre ahora y aprovecha estas grandes ofertas. Ford Explorer espectacular por 675,000. Toyota Corolla azul nítido 715,000. Porsche Cayenne como nueva $32,000. Mercedes-Benz Coupé $45,000. Nissan Frontier doble cabina $590,000. Una Santa Fe impecable por 690,000. Todos estos vehículos recién importados únicamente en Julio César Auto. Llévatelo con financiamiento disponible a 1.1 con el Banco de Ahorro y Crédito del Caribe. Visítanos en la avenida 27 de febrero, esquina Juan de Morfa, casi frente a la Cámara de Cuentas. Llega a República Dominicana una nueva línea de jeans que sencillamente te sorprenderá. La última moda con estilo europeo para hombres y mujeres, con los jeans más modernos, económicos y duraderos. Darlu Jeans llega a República Dominicana. Próximamente, Darlu Jeans. Mayor información al 809-561-1008.
En el tercer nivel de Colinas Mall en Santiago espera por ti Upper Fashion con todo lo que necesitas para lucir espectacular. Sencillamente lo mejor en ropa de hombres y mujeres. Accesorios, carteras, perfumes, lentes, camisas, pantalones, vestidos y mucho más. Visítanos en el tercer nivel de Colinas Mall en Santiago, justo al lado del cine. Upper Fashion, la ropa de mejor calidad, más bella y a los mejores precios. Upper Fashion. Este es el internet como lo conocías. Este es 4G, tu internet para hogar y negocios, sin límite de velocidad, sin límite de descarga, movilidad. Conéctate y vuela sin límite. Wind Telecom, siente tu libertad. Un pasito pa'lante y otro para atrás. A ese panada le cola rea. Un meneito pa'lante y otro para atrás. Ponte la cola si tú eres rea. Disfruten grande los nuevos sabores piña y merengue de Cola Real. Max siempre te sorprende con sus ventas y esta vez lo hace con su última venta de pasillo de fin de año desde el 27 al 31 de octubre. Ven y aprovecha este gran especial de blusas de todos los estilos y colores que van contigo. Absolutamente todas a 200 pesos. Las blusas que más se acomodan a tu estilo y a tu bolsillo están en la última venta de pasillo de Max desde el 27 hasta el 31 de octubre. Visítanos en Megacentro. Te sientes acorralado. ¿Crees que ya no hay solución a tus problemas? ¿Sientes que todos te han dado la espalda? ¿Que la solución es desaparecer de esta vida? ¿Crees que el problema eres tú? El Centro de Oración CO24 te da el número que puede salvar tu vida. Llama ahora mismo 809-542-8432 y 33 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-0072 para juntos llegar a la solución de tu problema. Llama ahora CO24, Centro de Oración las 24 horas del día, el número que salva tu vida. Un mensaje a la comunidad de CO24 y este canal. Pasa tu Navidad montado con el 100% de Navidad. Participa para ganarte uno de estos 100 vehículos nuevos 2012 de Peravia Motors. Compra tu boleto en cualquier establecimiento Leitza del país por solo 100 pesitos. 100 carros en un día por 100 pesos. Intérprete de grandes éxitos. Me levanto. 25 años de carrera artística. Sábado 29 de octubre, Montebar se enorgullece de recibir una vez más al artista del año, Miriam Cruz. Yo solo sé que estoy enamorada. La voz más dulce del merengue regresa a Santiago. La más pegada en el corazón de la diversión. Con mucho más de una razón es necesario. La más aclamada vuelve a Montebar. Que si somos amantes. Sábado 29 de octubre, Miriam Cruz, donde se presentan los grandes. Montebar. Invita de Chico Buti. Es que me vuelvo loco cuando no me mandas los mensajitos telefónicos que sueles mandar. Es que me vuelvo loco solo de pensar que estás con otro y que no me das mi lugar. Es que me vuelvo loco y loco por tu amor. Me vuelvo loco, este bachatero, mi amor, promete. Es bonito, es bonito. ¿Te sube? Me sube, Jairo. Bueno, vamos a hablar de ¿sabías qué, José Ángel? Ay, mira, por cierto, ven para acá, mira que tengo una foto interesante para este ¿sabías qué? Iniciado. ¡Atención! Abre los libros. ¡Abre los libros de los pariles! Años 1600. ¡Pam, pam, pam, pam! Mira ahí, travesti. ¡Ay, Dios, Maite!
Mira aquí, a ver aquí, mi picuerarte. ¿De qué se trata? ¿Sabías que de, bueno, un travesti, cierto, no sabías que pajarillo? Pajarillo y travesti, solo sabías que de esta noche. ¡Qué perra, que me sube! Que eran travesti en los años 1600. Y ahora son figuras públicas. ¡Cómo! Así que iniciamos con el primer ¿Sabías qué? Del diseñador Robert Flores y Alex Macía, tú. ¿Y? Mira, ¡mentira! Mira, mi amigo, mentira. Alex Macía. Allá abajo, hagamos sí, un trabajo, mira, de acercamiento. La rubia es Robert Flores. Y abajo, perdón, la rubia que está arriba es Robert Flores. Y abajo es Robert Flores. El que me interesa es Ale Macía aquí, mi amor. Pero ya va, el diseñador pelirroja. Era pelirroja. Pelirroja. Ale Macía era pelirroja y abajo normal Ale Macía. Sí. Tú me estás relajando. Tómelo, tú sabías que para que vea el nombre de Macía como mujer era Donatella Macía. Mentira. Ponme a Dona. Donatella Versace. Falta la foto. Donatella Versace Macía. Mira ahí. Ay, tú. Acércalo más para que vean. Se parece a Vickiana. No, tú, es idéntico. Mi amiga fabulosa. Es idéntico. Fabulosa, amiga. Pero con el que va a quedar malo ahora. ¿Esa foto de qué año? De los años 1600. Ah, bueno, no, eso no, debe ser como cuando de los 90, Cuba, cuando de los 90, de los 90, cuando finales vino, de los 90, más o menos. Más o menos, ser los tiempos de la Bernie. Vamos, mira, a ver otro. Déjame. El otro es, atención, Miralba, Yelixa Lora, soy la Luna y compañía. Acércalo, si no lo reconocen, la primera foto que está arriba, es la primera con peluca. Es Hochi Campuzano, su maquillista, el maquillista, el maquillador, famoso. Él es Hochi Campuzano. No, ya va. Scarface, ya va, sus ya compañeros. Va, José Ángel. Hochi Campuzano, el de maquilladores al cuadrado, maquillistas al cuadrado. RD. Ya va, el cristiano, ese, el cristiano radical. Ese. El que dejó de ser pájaro y despotricar de todos ese los pájaros. Ese travesti, el mi que amor. Va para que vencedere con Mamá Sara en la iglesia. El mismito no, que no, va no, de Mamá Sara. ¿Y cómo se llamaba? El nombre de Gras raro, no me recuerdo, pregunté. Grajilda se llamaba. Y ganó el Mi República, ¿no? Así parecido. International Game Model. International Game Model. ¡Qué perris! Pero se traviste, Gisela. Vamos a ver a Maite Palacio. ¿Quién es Maite Palacio? Vamos, cheque ahora a Maite Palacio. Sub, para que lo vea. Este Francisco Sanchís, que es el cronista sociales. Francisco arriba, lo vemos. De Conquita, Barona. También de Barona, caballeroso. Mira Maite, con vestido verde en transparencia. Acerca esa foto todo lo que pueda, mi amor. Mira todo ahí, lo que pueda. Ahí, mira Francisco, que era, pero como, era bonita. Como muchacha de campo. Era bonita. De campo. Soy como quinceañera a punto de graduarse. Sí, sí. Con los vestidazos así, todo lo más como de época. En Venezuela se le dice camporusa. Camporusa. Yo quiero, mira, viendo esas fotografías, yo quiero aprovechar y hacer una aclaración. Ajá. Estas fotos no salieron. Atención a los pájaros que se están poniendo malas. Por ¿verdad? Cierto. No salieron del bar gay de Lesbianas Amazonia. No salió de ahí. Nos llegaron a nuestras oficinas las fotografías originales de los pájaros que son famosos ahora. Foto, que antes eran travestis. No las tenemos de ahora. De hecho. Sí, pero no salió que, de Amazonia. ¿Para qué? Porque ajá, estaban en Amazonia sí, el año pasado y se pusieron malas. No, la vamos gente, a ver, yo creo el que siguiente. Recuerdo cuando mostramos esa foto. Sigue, Pamela Lee Anderson. ¿Quién es esa? ¿Tú sabes quién es Pamela? Pamela Lee Anderson. Mira, Pamela. Pamela. Pamela Lee Anderson, para quien no la conocen, gozoso o la pitoniza. ¿Cómo? Se hacía la mujer. Acércala. Ahí, acércala en el medio. Era rubia. Era rubia la desgraciada. Era su vestido corto. Yo quedé mala. Y hay uno con un vestido azul, sí, que después la mostramos. O sea, el vestido ¿saben azul. ¿Saben qué? Se ve más bonita de mujer. Por cierto, hace la pero pitoniza. Mira, tiene cuerpo como, ya va, espérate. Pero ese no es Marisuy. Tiene el cuerpo como un pastel de hoja mal amarrado. Pásalo. Ay, ay. Pamela. Es como Yanira exclusiva. Vamos a ver, mira, ahora vamos a hacer como un relajito. Ajá. ¿Cómo se vería Irving Alberti de mujer? No, no, ¿cómo se vería? No. Las dos fotos que tengo puestas allí. Mira el maquillaje de Irving. Las tres fotos son correctas, son ciertas, existen, solamente que una es como varón, la otra es travestido y la otra como pájaro. La foto del no, medio. No, pero es, con la de varón. Déjame terminar. La foto del medio es para una musical, obra de teatro musical que realizó, exacto, donde efectivamente se vestió como tal. Esto no es un fotomontaje. Pero no, la es un más cómica de todas es la siguiente.
de Luis José Germán. Vamos a ver al exgordo de Luis José. Mira, pero una gordita bonita, porque las gordas son bonitas. No, 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 tiene cara de monga. Las gordas son bonitas, parece Hilda Cid. Ay, no, señor. Hilda Cid, mira. Parece una careta. Es Hilda Cid. No, o no. Oh, my God. Mundo gordo. Tú sabes que si Anthony Ríos se traviste, te vería así. Qué sabor. Pero me quiero decir algo. Dentro del mundo artístico, la tendencia del hombre, de la mayoría que conozco, es travestirse. Mira, esto es, ponlo aquí. Y de verdad, ahí está también. El productor artístico Vitico del Arte. Es una gloria de la producción y también de la decoración. Para los comediantes, travestirse. Ahí, ese Vitico del Arte. Y Miguel Ángel, un peluquero. Qué pena. Déjame ver, aquí hay bailarín. Dos infames. Oigan lo siguiente, lo que tú dices es cierto, Enrique, porque en el mundo del humor y de la comedia, travestirse o burlarse de los gays genera muchísima risa, pero... Nada, qué cómico estuvo esto, muerto el perro. Pues sabes que no, que viene la segunda parte después, vamos a sacar más paro que se atravesían antes y dicen que no, cuanto más. Y también hay más. Malvina Perón. Hay más. Tengo un diseñador amigo de nuestro aquí. Y la ver. Más. Las, tengo que recomendarte, como siempre, los zapatos Violi Salvatore, que son los zapatos de la moda que siempre te acomoda. Ahí está la calle número 10 en el 24 de abril. Mira los nuevos modelos que tiene Violi Salvatore para ti. Espectacular y chulito. Tú tienes que tenerlo. Recuerda, violisalvatore.net para más información. Los pantalones tienen un nombre, claro que sí. Este es Platinum. Son los jeans que están marcando ahora mismo la tendencia y la pauta en las mujeres y los hombres. Así que tienes que tener el tuyo. Marca el 809-333-5048. 809-620-2398. ¡Mi amor! ¡Nos vamos para Jarabacoa! ¡Vamos! Claro que sí. Este domingo 30 de octubre en el típico bar Turiguizá con los Pepe. Los Pepe, doble T y el Crow. Estaremos en Jarabacoa. También los dueños del circo. Desde las 2 de la tarde, ¿cómo? Un pasadía bailable. 250 pesitos por persona. ¿Qué? Más información está en pantalla. Este domingo arranca para Jarabacoa. Bonito. Aprovecha el 50% que tiene de descuento G Aesthetic Clinic. Hoy me llamaba una muchacha y me preguntaba dónde queda. Y atención, te voy a repetir la información. Queda en Plaza Fernández 2, local 11B. Esto es en la avenida Churchill con José Amado Soler. 809-412-7617 es el número telefónico para que hagas tu cita. Y también las fajas Samantha son las únicas que realzan tu figura. Son las que tienen mejor terminación, los modelos más vanguarditas y novedosos. También las fajas postparto, las fajas de baño que son un éxito. Y también las fajas postquirúrgicas. Luego de una lipo, succión o una abdominoplastía, utiliza las fajas Samantha, porque hasta todos los cirujanos plásticos te la recomiendan. Tú puedes solicitarla y pedirlas al 809-566-0758. Fajas Samantha. Y el Hotel Azuca viene ahora con una mega inauguración el día 10 de noviembre. ¡Azuca, mi amor! Azuca Nightclub. Una discoteca confortable, con un juego de luces increíble, con una modernidad tal cual como las discotecas americanas. Todo esto estará disponible a partir del 10 de noviembre en la inauguración con Miriam Cruz y con Ruina Nueva y más de la Big Band. Así que no te puedes perder esta inauguración fabulosa que tiene el Hotel Azuca para todos sus clientes el día 10 de noviembre, te repito, en la San Vicente de Paul. Domitrade son los distribuidores de computadoras más grandes. Están en República Dominicana ya disponibles para ti. Si tú quieres información, a su único número telefónico 809-532-8272, solicitas la computadora, la laptop de la marca que tú quieras. Las más reconocidas del mercado están allí. ¿Y sabes qué? Lo mejor de todo es que te la financia, mi amor, cero pesos de inicial. Llévate tu laptop, llévate tu BlackBerry, porque Domitrade está para eso, para facilitarte las cosas y para modernizar ya tu oficina o tu casa con las mejores laptops. ¿Qué te ofrece Domitrade? Las direcciones las ves en pantalla. Desintrix es el producto, la fibra natural que llegó al mercado de manera revolucionaria, porque desintoxica y purifica tu cuerpo. Sencillo, tú lo mezclas con tu jugo de tu preferencia o también un vaso de agua y dale la bienvenida a la salud en tu cuerpo y aprovecha y baja de peso. Desintoxícate de una vez con Desintrix Plus. Ester Natural Products la distribuye, el teléfono lo ves en pantalla y también en la ciudad de New York y en Miami está disponible también para ti. El 28
de ahora de octubre, este viernes 28, Miriam Cruz llega a Disco Estudio 2000. Esto es en Cotuí, con artistas invitados. Va a estar la viernes en un show del chisme maldito. Viernes 28 de octubre, ya tú sabes. Si quieres información y reservar tu mesa privilegiada para ver a Miriam Cruz y a la Bernie en primera fila, pues marca el 809-240-0644. Yo quiero mostrarte los muebles de calidad deluxe. Me contaron que viene un cargamento de nuevos muebles y también de juegos de sala y de comedor y de habitación y credencias, todo lo que tú quieras de lujo a los mejores precios, porque eso es lo que te ofrece muebles de calidad deluxe. Ventas al por mayor y al detalle. Atención, si tú tienes una mueblería y no la tienes equipada, pues entonces acércate. Aprovecha el 40% de descuento que tiene también Muebles de Calidad Deluxe. Más calidad por menos. En Autopista San Isidro número 26 en Santo Domingo está Muebles de Calidad Deluxe. Te repito, más calidad por menos. Que me subo la bachata. En el corazón no se manda. Tengo que admitir que aún la, aún sabiendo, es mala. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, sus caricias insulto a tu corazón. Esa hembra quien amas. ¡Ay, qué rico, bachateame, papá! ¡Ay, me encanta! Me encanta el título, esa hembra es mala. ¿Será a mí eso de lo de hembra? Porque lo de mala sí, pero lo de hembra como que no. ¡Ay, qué rico, Allende! ¡Ay, Allende, ahí! ¡Esto, papacito! ¡Papi, qué rico! ¡Vamos armando lo que sube, lo rico, lo que le gusta a la gente! Pero antes, papi, tengo que decirte que este cuerpo así tropical, aunque Andrés diga que estoy gorda, jamás. Este cuerpo tropical es gracias a esto, mi amor, a The Sintrix Plus. Así que, para estar bonita, con la piel bonita, el cuerpo perfecto y todo eso, así que ya lo saben, que voy para New York y llevo como 50 mil, así que aduana, revísame, llevo como 50 mil para venderlas todas allá en New York, y la gente que me llama desde Puerto Plata y todo eso, quieren saber, Enrique, si la venden en Puerto Plata, así que le informaré todo eso con el doctor Rosario. ¡Ah! Y el 28, y el 28, ya, el viernes que viene, ahora, el viernes, para construir, mi amor, a batirlo, para construir toda la marranita. ¡Me encanta! Así que, ya lo saben, con la muñeca, jamás, con la muñeca Miriam Cruz, la diva, la artista del año, allá en Cotuí, con ese cuerpo, y claro, el marido de Cecita la Grande, don es mío. Así que, este viene para allá a batirlo. Mirciales, no vaya que te arrastren por tu pueblo. Amelia Vega, tiene su novio. Conocimos un novio de Amelia, colombiano, por cierto. Yo caí mala cuando me dijeron, no, que Amelia está con este dominicano. Míralo ahí, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Alcanfor, ¿cómo es? Alcanfor. Bueno, Alcanfor, como quiera que sea. Este moreno que tiene el calembo del tamaño de este país. Bueno, Alcanfor, me entiolé, lo que sea, pero ahí está, el marido de Amelia, mi amor. Y fue descubierta por una amiga de ella, que la puso, ay, ya lo dije. Bueno, no importa, Amelia te está comiendo ese calembo, qué rico. Disfruta, hermano, porque todas y todos lo quieren, se lo quieren comer. ¿Qué es, cojo? Yo no, estoy mala. Mira, otra cosa, Harry Ramírez. Espérate, esto va para mi amigo Ureña de aquí. Pues Ildefonso Ureña. Ildefonso, ¿te acuerdas en el 2004 la traición de Harry Ramírez? Que le preguntamos mil veces si se iba con el loco ese, con Luis Medrano. Y decía que no. Y al final sí se fue sin avisar. Y se pasó todo el tiempo acabando el canal, acabando al dueño del canal y a todo el mundazo. Prepárate, que va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo con Bebeto. Por más que te diga que no se va, sí se va para allá, para un programa nocturno. Di que para competir con nosotros. Óyeme. Di que de 9 a 11. Exacto. Di que para competir con nosotros. Pero Harry, para competir con nosotros hay que tener información. No es leyendo di que el periódico y lo que salió, no, papi. Esto es. Así que. ¿Quién es el productor? Bebeto, ya dije que se va con Bebeto, la pájara. Bueno, pero Harry está perfecta ahí, porque total. Si usted es tropajo.
del fregadero no sale. Así que pica pollera, sopa de chancletúa, te descubrieron. Te vas, vas a traicionar el canal otra vez, pica pollera. Y me voy, y a ti mira, el abogado que está acabando y hablando mucha pluma de burro y mucho disparate. Tengo una conversación tuya con una menor de 15 años, papi, donde tú le pides que te mande foto en cuera. ¿Quieres que la publique? Yo la publico, papi, feliz. Me la dio el flaco. Yo la publico feliz. Estoy harta. ¿Qué? Cuando tú no estás, es que me vuelvo loco. Cuando no me mandas los mensajitos telefónicos que sueles mandar, es que me vuelvo loco solo de pensar que estás con otro y que no me das mi lugar. Es que me vuelvo loco y loco por tu amor. Este viernes 28 de octubre se prende lo nuevo de La Vega. Caretas VIP. Caretas VIP. Con tu cuquito online. Toño Rosario. Toño Rosario. Los demás que recojan, que con Caretas VIP no puede nadie. Y este viernes 28 te pone a bailar sin parar. Con el más duro en tarima. Toño Rosario. A las mujeres les gusta que le abran el pan. Porque La Vega quería ver al Cuco en Caretas VIP. El viernes 28, préndete, 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 préndete. Con Toño Rosario. Damas acompañadas entran gratis hasta las 11. Información 829-901-1734. Invita a Automayella, el dealer de los dominicanos. Hola, ¿de dónde eres? Soy venezolana. ¿Qué estás haciendo? Sueño que estoy volando. ¿Puedo hablar contigo? Claro, vuela conmigo. Nace Venezolana, conquistando los sueños de sus clientes con la flota de aviones más joven del país y volando a más destinos. Ya somos líderes en puntualidad, atención, seguridad y servicio. En Venezolana ponemos a volar tus sueños. Somos Venezolana en todos los sentidos. Ya llegó al país la fajas más exclusiva de República Dominicana. Fajas Amanda tiene la línea exclusiva en fajas postquirúrgicas, también las fajas modeladoras reductoras y lo más nuevo en el mercado, las fajas de baño. Así como lo oyes, Fajas Amanda están ubicados en la calle César Dargán número 28 en El Vergel, justamente al lado de Camila Polanco en la 27 de febrero, antes de la Máximo Gómez. Para pedidos, marca el 809-566-0758 y 829-882-5081. Los modelos más novedosos y la que realzan tu cuerpo únicamente te lo ofrecen las fajas Samantha. África Club, el más exótico escenario de la capital, presenta en su majestuoso opening este jueves 27 de octubre, los Trotamundos del Swing, los hermanos Bomba Rosario y el show electrónico musical del momento, percusión, violín, saxofón y DJs, Titán Bastibur. Este jueves 27 de octubre, en el polígono central de la capital, abre sus puertas en el Paseo de los Locutores, en la Plaza Gold's Gym. África Club. Información 809-683-4474. Que si son... Para hacer un buen espectáculo es necesario sorprender al público, entregar el alma en cada canción. Es necesario estar preparada para hacer lo que sea en el escenario, dar lo mejor de mí y un poco más. Es necesario ser cómplices y hacer del jueves 3 de noviembre en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua una noche inolvidable. Los espero. Miriam Cruz, Es Necesario, el espectáculo. Jueves 3 de noviembre, 9 de la noche, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información y venta, 809-221-1414. En ropa al mayoreo somos distribuidores de pacas de ropa a nivel mundial, así como también zapatos, maquillaje y mucho más. Con 3 sucursales, una en Santo Domingo, otra en San Francisco de Macorís y en Miami, somos líderes en venta de pacas de ropa. Compra desde una paca hasta un contenedor de 40 pies. Recuerda, Ropa al Mayoreo, especialistas en venta de pacas de ropa, donde la diferencia nos distingue de los demás.
en Julio César Auto te esperamos con estas grandes ofertas. Acá, Toyota Tacoma en excelentes condiciones, 495 mil. Ford Escape Diesel Full Piel Rojo Vino, 635 mil. Honda Civic como nuevo, asientos en piel, 520 mil. Toyota Paso en excelentes condiciones, 365 mil. Lexus espectacular, $35,000. Range Rover Sport Diesel por tan solo $53,000. Todos estos vehículos recién importados únicamente en Julio César Auto. Llévatelo con financiamiento disponible a 1.1 con el Banco de Ahorro y Crédito del Caribe. Visítanos en la avenida 27 de Febrero, esquina Juan de Morfa, casi frente a la Cámara de Cuentas. Mi amor, en Goya Auto Import consigues todo tipo de gomas nuevas y usadas, los aromas modernos para tu vehículo racing, accesorios y muchos servicios más. Atención rápida y de primera, Goya Auto Import está en la calle San Antón Primera, zona industrial de Herrera. Teléfono 809-531-6674. Ay, ve, ay, ve. Ay, ve, Electromuebles, tus mejores precios. En Santo Domingo hay muchas tiendas, pero ninguna como AIB Electromuebles. ¡Ay, ay! ¡Qué bueno, Chichi! ¡AIB! Son cuatro tiendas en la capital, Cristo Rey 17, Mella con Charles y Charles de Gox. ¡Muñeco! ¡AIB! Con su teléfono 809-338-8620. No vivas mal, AIB Electromuebles te amuebla bien. ¡AIB! Pasito pa'lante y otro pa' atrás, a ese pana dale cola rea. Un meneito pa'lante y otro pa' atrás, ponte la cola si tú eres rea. Disfruta en grande los nuevos sabores piña y merengue de Cola Real. Pasa tu Navidad montado con el 100% de Navidad. Participa para ganarte uno de estos 100 vehículos nuevos 2012 de Peravia Motors. Compra tu boleto en cualquier establecimiento Leitza del país por solo 100 pesitos. 100 carros en un día por 100 pesos. Estilo y creatividad. Diseños perfectos. Tony Boga, marca fuerte en la moda de hoy. Con tres tiendas, Tony Boga Piantini, Federico Geraldino, esquina Gustavo Mejía Ricard, teléfono 809-273-3620. Plaza Central, segundo nivel, teléfono 809-540-4818 y Tony Boga Outlet, zona oriental, teléfono 809-595-9765. Tony Boga, moda y diseño. Toda la alegría y la diversión de la Ruta Telemicro sigue recorriendo toda la isla. Viernes 11 de noviembre, Baní. Sábado 12, Puerto Plata. Viernes 18, Las Charcas de Azua. Viernes 25, Valverde Mao. Sábado 26, Cambita San Cristóbal. Sábado 3 de diciembre, Oviedo, Pedernales. Viernes 9, Los Minas, Santo Domingo Oeste. Sábado 10, Villa Sombrero, Baní. La Ruta Telemicro sigue. Invita a Telemicro y Bohemia. Interpretemos
De manera cirquera. Acá la primera moto de la noche. Acá. Mi amor, aquí podemos observar a una manifestación por los derechos nudistas. Sí, es cierto. Quizá podría ser una marcha de strippers. Correcto. Pero no, se trata de una recua de bugarrones en protesta afuera de la casa de Francisco Sánchez. Para cobrar. De Maite Palacio. Para cobrar, mi amor. Mira, hay malas. Protestando afuera. Yo no pensé que esta mía se pesa, que están protestando. Que la paja. La segunda foto, mi amor, cuatro mujeres bebiendo en una discoteca. Sí, puede ser. Puede ser también cuatro sexy presentadoras de televisión. Y ahí está la condena. No, Carolina Valenzuela jamás se dejaría arruinar por sus amigas. Así que sacó su mejor al aire, su mejor teta. Ay, perdón, su cara. Bueno, ay, cara. Tú mira. No, pero óyeme, la condesa también tenía cara como de venía. Había sí, un mundo fuerte allí. Sí, pero vamos a ver esta fotografía a ver qué tal. Este podría ser un t-shirt con un dibujo de ubres de vaca. Correcto. Sí. O una franela con un estampado de unos senos peludos. Quizá. No, mi amor, el t-shirt que se pone José Santos cuando le dicen cabeza de mala palabra. ¿Qué? ¡Ah, huevo! ¡Oh! Cabeza de huevo. ¡Qué, uy! ¡Qué cómico! Uy. Me sube la fotografía. Acá una le luce. La cabeza de tu lile, igual de tu lile. Apúrense, no dice que estás apurado. Ah, muévalo. Aquí podemos observar varias fotos de mujeres feas y bonitas. La fiereza y la belleza de la mujer. Puede ser. No, mi amor, la evolución de la mujer representada por Georgina Duluth. De mona a Homo sapiens. ¡Ay, qué tú! Perra, mi amor. Mira arriba. La ¡ay, Dios mío, Georgina! ¡Internate! De mona a Homo sapiens. Y esa era mi amiga, esa fiera. Era fiera con... Era fiera. Fiera como nadie. Esto fue lo dueño del circo. Mañana, la otra parte que nos faltó. Eso me lo dio la Bernie. Y Bernie me lo dio la Bernie para que te acabe. Ya va, lo vamos a hacerlo con calma. Darle rienda a mis deseos de sentir que alguien despierte nuevas ganas en mí.